devoción por la gente, los visitantes, los juventudes vienen, ¿no? Porque esta imagen es el Espíritu Santo, el que se quedó grabado en la piedra, porque es el patrón de Espíritu Santo de Chacayán era. Eso nació en Chacayán. Este decía Chacayán, 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 así yo. De ahí ya, pues, había ya lo han hecho en la iglesia en Chacayán. Este era patrón de trigo de Chacayán, por eso antes fabricaban pan de Chacayán, cualquier cantidad de pan de Chacayán, rico pan, puro, natural de trigo. Entonces, el cura ha visto, se ha ido a transferir, creo, a Llata, y Llata se lo llevó al Espíritu Santo. ¿Ya? De ahí se escapó, andando por acá abajo, de ahí le enseñó la gente, así, y se ha convertido en piedra. Ahora es santuario, ya está dictaminado como santuario. Lo van a mejorar desde la capilla el próximo año. Desde casi 1707. ¿No? 1707. De esa fecha. Mucha gente con fe y devoción vienen de otros lugares. ¿No? De otros lugares. Ahora mucho mejor de. Thank you.
Thank you.
Thank you.
La parada, la parada. Va haciendo la pichera a mí.